Oye, Dwayne Johnson, ¿y cuántas películas en la jungla quieres hacer? Sí. Esta semana, Jungle Cruise ha llegado a los cines, una película inspirada en la atracción del mismo nombre, la cual se ubica en varios parques de Disney, de la misma manera como sucedió con Piratas del Caribe hace ya casi 2 décadas, con la primordial intención de, por supuesto, publicitar aún más las atracciones de sus parques a nivel mundial. Pero lo importante aquí es, ¿vale la pena pagar por ella? Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Ambientada en los años 30, en Jungle Cruise seguimos la historia de Lily Houghton, quien junto a su hermano McGregor pretende embarcarse en una misión hacia el Amazonas para buscar el árbol de la vida, de donde desea obtener sus hojas llamadas lágrimas de la luna, que se dice pueden curar cualquier enfermedad, esto únicamente con fines altruistas ya que busca mejorar el sector de la salud para salvar más vidas. Pero para llegar al mítico lugar, que de por sí es casi imposible de encontrar, tendrá que conseguir una flecha que posee una inscripción importante para la búsqueda, además de encontrar a un capitán que sea capaz de llevarla hasta dicho lugar, siendo en este punto como conoce a Frank, un sujeto audaz y charlatán que disfruta de dar paseos a turistas y engañarlos en el camino para que paguen más por el mismo viaje. Es así como los viajeros zarparon hacia el Amazonas en busca del árbol de la vida, el tesoro que haría sus sueños realidad. Pareciera que no, pero La Roca sí hace más disfrutable toda película en la que sale, especialmente si la ves en su idioma original, porque de esa manera se refleja más su personalidad buena onda, ya que en español suele escucharse más serio con el doblaje de Juan Carlos Tinoco, lo cual queda bien en una película seria o que pretende serlo, como Rápidos y Furiosos, pero en una cinta familiar como que de plano le quita algo de magia. Emily Blunt y Jack Whitehall también hacen una dupla genial como hermanos y en general estos tres protagonistas tienen muy buena química en la pantalla, y si les soy sincero, esto es lo que más salva a la película, sus protagonistas populares y carismáticos, porque fuera de esto la verdad es que la cinta no tiene mucho de dónde destacar. Y es que recuerden que estamos hablando de Disney, una compañía que año con año limita aún más a sus escritores y que ahora más que nunca se cuida del qué dirán, tratando de darle gusto literalmente a todo mundo, a chicos, a medianos, a grandes, a viejos fans, nuevos fans, LGBT, heterosexuales, todos. ¿Y qué pasa cuando tratas de complacer a todo mundo? Pues de cada 10 cosas que haces, 9 te salen mal, o al menos no tan bien como esperabas. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que la película sea mala como tal, de hecho su mayor fuerte es que es agradable de ver y muy entretenida a pesar de durar 2 horas, pero solo es eso. A lo que voy es que la película no se arriesga a tener una personalidad propia, sino que se siente como una combinación de varias historias que ya hemos visto tanto antigua como recientemente, y no solo en los temas que toca, sino en los personajes, en las escenas de acción, en el tipo de humor, y no digo que sea exactamente igual, pero sí se percibe a una combinación tipo Indiana Jones con Jumanji, con Piratas del Caribe y hasta un toque de Rápidos y Furiosos, ah, pero sin olvidar lo family friendly de las películas del ratón. Y sí, ya sé que en este punto de la humanidad ya todo fue creado y por lo tanto es imposible crear algo totalmente nuevo, sí, sí, ya me la sé. Pero lo que sí se puede es contarlo de una manera original, cosa que desde mi perspectiva Jungle Cruise no logra al 100%. Y si a esto le agregamos la obsesión de la compañía por el PG-13, pues termina en convertirla en una película aún más genérica, regalándonos una arriesgada aventura en el Amazonas grabada en Hawái. Y ustedes me dirán, pero tío Franco, las películas usualmente no se graban en el mismo lugar de la historia. Y sí, lo sé, el problema es que las escenas grabadas en Hawái son mínimas, mientras cerca del 80% de la película es meramente puro efecto visual con escenas grabadas en estudio. Desde el minuto 1 te das cuenta que todas las tomas tienen algo, o todo, de CGI. Fácilmente te puedes imaginar en qué momento los actores se encuentran frente a las pantallas verdes y azules, y sobre todo de la falsedad de sus animales creados por computadora. O sea, estamos hablando de una película que se centra en el Amazonas y no vemos ningún animal real. De hecho, creo que ni siquiera el perico que sale por ahí es real. ¿Me estás diciendo que Life of Pi, una producción de hace 9 años y con un presupuesto de 40 millones de dólares menos que Jungle Cruise, pudo tener efectos más realistas que esta película carísima del 2021? Y es que en esa película de la Fox, el productor y director Ang Lee sí se arriesgó a trabajar con animales reales y entrenados, por supuesto. Grabaron muchas tomas frente a una pantalla azul, sí, pero con animales reales,
quienes serían colocados junto al protagonista en la postproducción, algo que a mí me parece muchísimo más decente y profesional que utilizar puros muñecos inmóviles que más tarde se convertirán en animales creados al 100% en una computadora, con el realismo de aquel músico tocando un solo en guitarra acústica. Digo, tampoco es como que quiera ver animales reales haciendo montón en una película como Los Cazadores del Arca Perdida, donde de plano Spielberg le valió 5 kilos de ya saben qué, las serpientes, y de plano llenó el estudio con miles de ellas para lograr solamente una escena, ya que eso me parece algo cruel de parte del ser humano. Pero por dar un ejemplo, en Jungle Cruise hay una toma de aproximadamente 5 segundos en la que vemos a un grupo de ranas saltando sobre hojas de lirio, y se ven casi tan falsas como los sapos de los comerciales de Zapito. Me van a decir que era muy difícil conseguir 3 ranas de alguna tienda de animales para lograr como mínimo una toma real en toda la película. Y en fin, al menos para mí ese es uno de los mayores problemas que tienen las películas de hoy en día, especialmente las de Disney, que de plano ya no se esfuerzan en grabar gran parte de sus películas en exteriores y mucho menos en crear sets y props monumentales para que los escenarios tengan una vista más realista. Ya todo es crear una cabina, como en este caso el del barco, y que todo lo demás sea con puro chroma key, más escenas creadas enteramente en computadora. Caray, que incluso los animatrónicos y marionetas que utilizaban en películas de los 80s y 90s se ven más realistas que esto. Y regresando al punto en el que Disney quiere complacer a todos pero sin arriesgarse, tenemos escenas algo violentas, como ver personajes ser atravesados por estacas, pero nada de sangre, ya que para conveniencia del PG-13 ningún personaje sangra en esta película. Tenemos a Jesse Plemons interpretando a un personaje nazi que también busca el árbol de la vida, aunque para fines malévolos, pero sin ser un nazi como tal. Porque ¿cómo Disney va a poner un nazi realista con esvásticas y toda la cosa en su película? Y pronunciar sobre todo dicho nombre, imposible. Pero claro, mejor pongámoslo como un alemán medio loco, ridículo, que de alguna manera se trajo un submarino de los años 30, desde Londres hasta el Amazonas en un par de días, para que luche contra el barco viejo de La Roca, que hecho de pura madera aguanta balazos de metralleta y saltos kawabonga de 10 metros de altura sin recibir un solo rasguño. Y finalmente, ¿qué tal agregar un personaje homosexual para hacer inclusión LGBT, pero sin demostrar ni decir como tal que es gay para no hacer enojar a los heterosexuales que se pudieran ofender con dicha inclusión? Y en general esos son los principales problemas que tengo con Disney y sus películas políticamente correctas que no se arriesgan de nada en ningún sentido. En lo personal puedo decir que me la pasé bien mirándola, de hecho más de lo que esperaba, pero sinceramente de no ser porque trabajo de esto ni de chiste lo hubiera visto. Así que a menos que ames demasiado a La Roca, a Emily Blunt o cualquier película de Disney sin importar qué tan superficial sea, no creo que te convenga pagar esos 329 pesos del Premier Access, y me atrevería a decir que ni del cine, a menos que te salga muy barato o de plano disfrutes mucho este tipo de películas donde todo es demasiado irreal y caricaturizado. Es por esto que yo le doy un 6.0 de 10. Y pues si no te llamaba tanto la atención como para verla ahora, te recomiendo que mejor esperes a que se encuentre en el catálogo normal de Disney Plus dentro de un par de meses, ya que creo la puedes disfrutar de igual manera, pero sin pagar el precio extra. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si ustedes ya vieron la película, me gustaría que dejaran su opinión acá abajo en los comentarios. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.